se acerca a zona de ataque. Esa pasó a un pelito de Mr. Chip. Juega el balón de vuelta. Pierde el control del balón. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Fueron armando la jugada, Mario, como para dormir al rival hasta después meter ese último pase. Hasta el último pase, el equipo contrario no se enteró en ningún momento dónde estaba la pelota. ¡Qué bien que juega este equipo! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Cristiano Ronaldo. Y devuelve la pelota. Entra en zona de peligro. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. Se viene un saque de arco. Pésimo servicio. Entra el jugador y quizá tenga una. Y la defensa lo ha parado ahí. Ahí está la pelota de cualquiera. Se viene un lateral. Cristiano Ronaldo. ¡Epa! ¡Este es buena! Ahí es donde se va el disparo. ¡Zapatazo! Pierden la pelota. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y ahí le pega la pelota. Muy buena tapada de este arquero. Y la pelota aquí se escapa por el fondo. ¡Pepe! Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Qué manera de perder el balón. Cristiano Ronaldo. Por ahora se imponen los de atrás. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Todo pelota en la barrida. Cristiano Ronaldo. Transporta la pelota a zona de ataque. Siga. El árbitro ya lo tiene fichado. Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Sí, Marito, difícil, ¿eh? Cuando solo él cree que la puede clavar desde tan lejos. ¿Pateó el arco? ¿Tiene un centro? Yo creo que lo quería mandar a la tribuna, era más fácil. Eso sería. Se la han robado fácil. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Mamita, el pase que metió, pero se queda corto.
Otra vez quedaron pagando. ¿Qué se fue? La tiene y está. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Está y le va a pegar. Bien para tapar ese disparo. Parece ser una lesión seria. Detiene el partido el árbitro para... que lo atiendan. Perfecto, Fernando, el árbitro. Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado. Vamos a retomar el encuentro tras la lesión. Será, recuerden, un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tiene la pelota y que se la regalen al contrario. Se acerca y crea peligro. ¿Cómo mueven ese balón? Es que hasta... ¡Buen disparo! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se la están prestando entre todos. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Qué bien cómo se juntan. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Entró por puro coraje. Y así le pega la pelota. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Esta pelota va a ir al costado. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Pésimo servicio. ¡Va con el zapatazo! ¡El arquero y una actuación brillante! Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Han perdido la posesión de la pelota. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Se están adueñando de la redonda. Aquí puede haber una oportunidad. La pelota que busca el espacio. Y ahí le pega la pelota. ¡Qué bonito disparo tapado! Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Burke. La devolución a su compañero.
mandado la pelota lejos de su área. Un largo lanzador para meter esta pelota al área. ¡Epa! ¡Este es buena! Pelota que gana altura, está Cristiano esperándola. Se le escapa la pelota después de la entrada. Gran oportunidad. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Transporta la pelota a zona de ataque. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. El cabezazo. Cabezazo y el tapador en el fondo. Se acerca zona de ataque. Ha sido una muy buena primera mitad. Dos equipos muy parejos y solo hay que fijarnos en el tablero para encontrar un ejemplo. Arranca ya el complemento del partido. Le saca la pelota que sigue libre. Entra en zona de peligro. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Interceptado justo a tiempo. Muy buena pelota entre líneas. Y supera su marcador. Si lo hacen largo, puede llegar hasta el área. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy mal centro, le ha quedado muy fácil al defensor. ¿Cuánto elegante? Patterson. Es una sensacional tapada. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Tiro de esquina desperdiciado. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y así le pega la pelota. Seger y Seger intentando tomar ventaja. Y devuelve la pelota. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Peligro esfumado. Vaya manera de mover la pelota. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Le va a pegar y puede ser un gol en contra que van a sufrir. Quedará en el registro un gol marcado en propia puerta. Será inolvidable, lamentablemente, para él. Lo que le queda a este jugador es tomarse de la mano y salirse de la cancha. Vaya pesadilla. Le saca la pelota que sigue libre. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. ¡Le pegó un zapatazo! A buscar la pelota para sacar desde el fondo. Esto es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido, con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Han sido pacientes y juegan, esperando un espacio.
escapó el disparo. ¡Gol! ¡Lo han empatado! Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla. Al final, lo han logrado. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Transporta la pelota a zona de ataque. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Le queda todavía media hora al compromiso. Muy buen anticipo del balón. Se acerca a zona de ataque. Se le ha escapado la chimbomba. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Balón en elevación, con perspectiva además. Entra el jugador y quizá tenga una. Todo pelota en la barrida. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Muy buena pelota. Va con el zapatazo. Para Phillips. Pega en el palo y se va. Ahí ve el cabezazo. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Qué buena tajada. Y el contrario, no se va por delante en el marcador. Lleva la pelota a zona de peligro. Nuevamente una gran entrada. Se ha equivocado en el traslado. Juega la pelota de taco. Burke. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Cuidado con ese centro al área. No va a pasar nada con ese centro. Ha metido la pelota en profundidad. Y así le pega la pelota. Brillante el arquero. De cabeza. Hasta parece fácil con un arquero así. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pase flotado. Habrá saque de arco.
Buena la entrada, la pelota queda ahí. Darren Fletcher. Buena pelota por afuera. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Cristiano Ronaldo. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se queda corto, pero vaya manera de sacar el pincel. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Aún no se define, parejo encuentro, ¿para quién la victoria? Cristiano Ronaldo. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota, que no quema. Solo queda el arquero. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Entra en zona de peligro. Cuánta posibilidad de generar algo. No puede controlar el balón. Los están mareando los rivales. Vaya manera de tocar. Y ahí le pega la pelota. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Corner como para definir el partido. Gran intervención, oportuna intervención. Le quiere pegar. Muy bien. Es una tapada espectacular. Este será un tiro de esquina clave. Último minuto del partido. Mete esa pelota con cariño. Qué buen servicio. Lleva la pelota a zona de peligro. Van a meter al arquero en juego. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Y así de rápido todo termina en nada, detienen la posibilidad de ataque. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Cristiano Ronaldo se queda con el balón en la defensa. Manera de cortar esa pelota. Para mí, todo el mérito, Fernando, es del defensor, ¿eh? Porque se arriesgó y ganó. Pepe. Esto es como en el patio del cole. Gol, gana y se viene al ataque. Le va a dar. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. El árbitro que acaba el partido, el marcador. Terminaron el partido agotados. A ver quién tiene más fuerza para imponerse en el tiempo extra. Entra el jugador y quizá tenga una. Muy buena pelota. Buen disparo.
Lamentablemente para este jugador. Hay repeticiones en las transmisiones de televisión, Mario. Qué horrible le ha pegado. Si erras un gol y pasa cerquita, te lo repiten dos o tres veces. Este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio, porque no podía haber sido tan malo. Balón lleno de veneno. Hay alivio y suspiros para la defensa. La tiene el arquero. No sé por qué protesta el árbitro. Ha dicho tiro libre. Que se aleje y sigue el juego. Transporta la pelota a zona de ataque. Pase va, pase viene. Nadie los detiene. Pelota que regresa al compañero. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Es una gran intercepción de pelota. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ahí está la pelota regresando. Y el traslado que queda en un rival. Ley de la venta. Buscará hacer daño con este tiro libre. La falta era de amarilla. Sí, sí. Fíjate en qué zona está. El disparo. Work. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Se acerca zona de ataque. Cristiano Ronaldo. ¡Qué bien que tocan! El balón está suelto. Burke. La pelota que busca el espacio. El centro es tapado. Cristiano Ronaldo. Qué bien cómo se juntan. Atacan por los costados. Le faltó muchísimo para hacer daño. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Lleva la pelota a zona de peligro. Mueve muy bien la pelota. Y esta puede ser. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Es acá como llegamos al final. Comienza ya el segundo tiempo extra. Prepara la garganta, Fernando, porque me parece que en estos 15 últimos minutos te van a hacer gritar de lo lindo. Aquí puede haber una oportunidad. Bonito pase con comba y todo. Ahí va el cabezazo. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se acerca y crea peligro.
Buena la entrada, la pelota queda ahí. Entra en zona de peligro. Y ahí le pega la pelota. Oportunidad de gol desde el córner. En pantalla, los córneres hasta lo que ahora se ha disputado de partido. El cabezazo. Se quedó sin recursos. Ahí metiendo la pelota. Este es un... Ahí va el zapatazo. Viene el disparo al arco. Casi se adelanta, Guarito, casi. ¡Qué oportunidad! 8 minutitos están quedándole al partido. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Por ahora se imponen los de atrás. 6 minutos más por jugarse en esta brillante prórroga. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. ¡Le pegó! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? ¡Epa! ¡Esta es buena! Ahí está la pelota de cualquiera. Darren Fletcher. Pelota tremenda en el área. Un centro que tenía buena pinta, termina en nada. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Una mano evidente para que... El árbitro señale la falta. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Están armando la jugada que puede darle la victoria. ¡Va con el zapatazo! Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Termina el tiempo extra y tensión en la grada, tensión en el campo, penaltis.
Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro dicta el camino a seguir. Así es como se patea un buen penal. Se prepara y no lo estoy viendo bien. Parece nervioso. La pica y el gol. Mirá la cara de sufrimiento del entrenador. Y metió la pelota en el fondo. No se le ve bien para patearlo. Pelota al travesaño. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. ¡Ha clavado el penal! Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Sabe que si no anota, se les escapa el triunfo. ¡Brillante manera de cobrar el penal! Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Se ve en el rostro que no está seguro. Enorme, gigantesco, tapado el penal y se terminó todo. El arquero va a salir en hombro como los toreros con la puerta grande. Se abrieron paso, Mario. Se abrieron pasos y también pasan a la próxima ronda. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y ahí le pega la pelota. Muy buena tapada de este arquero. Se acerca y crea peligro. ¿Cómo mueven ese varón? Es que hasta... ¡Buen disparo! Pésimo servicio. ¡Va con el zapatazo! Está a punto de anotar. Viene el mano a mano. Le va a pegar y puede ser un gol en contra que van a sufrir. Sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Buen disparo! Los están mareando los rivales, vaya. Y ahí le pega la pelota.